con mucha expectativa, muy contentos por lo que fue la jornada inicial de ayer en Las Higueras. Así que bueno, esta visión del eje productivo que tenemos esta jornada va a ser muy interesante, seguro. Hoy justamente se van a desarrollar paneles para mostrar ejemplos de éxito de empresarios locales. ¿Cómo vienen trabajando desde el municipio para colaborar justamente en este desarrollo? Bueno, en esta visión, digamos, integradora de lo que es la mesa sectorial TIC, fundamentalmente es trabajar en conjunto con los demás municipios del Gran Río Cuarto, con la parte de producción, la parte privada y la parte educativa. Y bueno, desde esa visión se arma esta estructura de la Semana Innovadora, que por supuesto tiene que ver con una visión de ciudad en lo que tiene que ver con tecnología e innovación, pero también en desarrollo económico, cuestiones vinculadas a un montón de áreas del municipio, ¿no? El municipio mismo de Río Cuarto es un claro ejemplo de la incorporación de las nuevas tecnologías a través de su portal de transparencia y otros casos donde han incorporado justamente la tecnología para estar en contacto permanente con los ciudadanos. Bueno, desde el primer momento del inicio de esta gestión se definió esta nueva estructura orgánica de definir una Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización y la Subsecretaría de Tecnología. Bueno, claramente hay una visión de encarar estas políticas de innovación y tecnología y bueno, con un montón de programas. Bueno, ahora justamente estamos ante la apertura de un pliego licitatorio que va a ser la conectividad de más de 100 puntos de fibra óptica de edificios municipales, lo que nos va a permitir un montón de servicios y herramientas sobre esa gran red que vamos a tener, que bueno, sin duda van a ser para modernizar la ciudad y que sea más eficiente la comunicación, ¿no?